En el mundo ninja existen criaturas asombrosas y de un tamaño gigantesco. Pero, ¿qué tan enormes serían si las comparamos con los seres del mundo de Dragon Ball? ¿Qué tan grande es un Osaru? ¿Y cuál es el tamaño del Kyuubi? ¿Acaso los Susanos son tan descomunales como parecen? Pues siguiendo con la serie de videos del tamaño de los personajes del mundo del anime, en esta ocasión enfrentaremos a Dragon Ball contra el mundo de Naruto. Pues esto es explicación: Dragon Ball versus Naruto Shippuden. ¿Quién tiene las criaturas más gigantescas? Advertencia. Este video es el segundo de la serie en que analizamos el tamaño de los personajes del mundo del anime. La mayoría de estos datos están basados en guías oficiales. Sin embargo, otras estaturas fueron calculadas de manera no oficial. Como de costumbre, comencemos con nuestro amigo Goku, quien según los datos oficiales mide nada menos que 1 metro con 75 centímetros, siendo una talla bastante considerable, aunque tampoco es demasiado grande. Pero, ¿qué hay del buen Naruto? Pues en su etapa de enano ninja hiperactivo cabeza hueca, medía aproximadamente 1 metro con 45 centímetros, una talla bastante normal considerando que era solo un niño. Ya en Naruto Shippuden, el ninja cabeza hueca alcanzaría 1 metro con 66 centímetros, estatura que mantendría hasta el final de esta serie. Sasuke, por su parte, medía 1 metro con 68 centímetros, por lo que era 2 centímetros más alto que Naruto. Finalmente Sakura alcanzaba 1 metro con 60. Como te darás cuenta, los tres eran un poco más bajitos que el buen Goku. Por otro lado, la estatura de Orochimaru era de 1 metro con 72, aunque esta no es su verdadera forma, pues al villano le gustaba apoderarse del cuerpo de otras personas. La verdadera forma de Orochimaru era la de una serpiente plateada de un aspecto terrible, la cual superaba fácilmente los 4 metros de alto, siendo un monstruo bastante aterrador. Pero en el mundo de Naruto existen criaturas mucho más gigantescas, y una de las razas más enormes es la de los legendarios sapos del monte Myoboku. Aquí tenemos a nuestro amigo Gamakichi, quien en Naruto Shippuden había pasado de medir solo unos cuantos centímetros a un tamaño gigantesco. La verdad es que no tenemos la medida oficial de nuestro amigo Gamakichi, sin embargo podemos realizar un simple cálculo por medio de esta imagen. En ella tenemos a Naruto trepado sobre la rana. Si él mide 1 metro 70, Gamakichi debe encontrarse cerca de los 7 metros, tal como puedes ver en esta comparación de sus tamaños. Otra de las criaturas enormes que existen en el mundo ninja es la salamandra de Hanzo, el líder de la aldea de la lluvia. Aplicando el mismo cálculo, si Hanzo medía aproximadamente 1 metro 90, esta criatura mediría unos 11 metros de alto, siendo una bestia realmente enorme. Pero no creas que Dragon Ball se queda atrás, pues existe una criatura que supera fácilmente el tamaño de la salamandra de Hanzo, y estamos hablando de Janemba, quien en su forma gigantesca medía aproximadamente 15 metros de alto. Y ya que estamos hablando de criaturas de aspecto intimidante, hablemos de uno de los personajes que salió hace poco en el anime. Y claro que nos referimos a Anilasa, el poderoso bioandroide que fue invocado por el equipo del universo 3. Para empezar teníamos a este robot, quien fácilmente superaba los 3 metros de alto. Luego tenemos a Kuisukai, cuyo tamaño debe ser de unos 2 metros y medio. A Boraleta, con un tamaño parecido a los 3 metros. Cuando estos tres se fusionan, aparece Koisialeta, quien mide aproximadamente 8 metros de alto. Viéndose en una situación tan desesperada, los miembros de este equipo decidieron usar su as bajo la manga, evolucionando a esta máquina a una especie de bioandroide gigantesco, conocido como Anilasa, el cual superaba nada menos los 25 metros de alto, siendo una criatura de aspecto descomunal. Así pues, todos ellos son seres con un tamaño realmente enorme. Pero, ¿qué hay del legendario Osaru?
¿Cuál es el tamaño real de uno de estos monos gigantescos? Pues la verdad no tenemos un tamaño oficial para estas bestias, de modo que lo único que podemos hacer es calcularlo de acuerdo a lo que vimos en el manga. Una de las mejores escenas para el propósito sería esta. En ella podemos ver a Goku frente a Vegeta, cuando este se transformó en Osaru. Para calcular su tamaño, usemos esta imagen, la cual, siendo puesta en escala, nos muestra que el Osaru medía aproximadamente 35 metros de alto. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que Goku se encuentra mucho más cerca, de modo que la bestia debe ser algo mayor a lo que se observa. Así pues, un Osaru adulto completamente desarrollado debe medir entre 45 a 50 metros de altura, siendo una bestia realmente gigantesca. Por lo tanto, no es nada sorprendente que las otras razas del universo se asustaran tanto al ser atacadas por un ejército de estos simios. Pero, ¿qué hay con la rana más grande de todo Naruto? Pues tampoco tenemos un tamaño oficial para este gigantesco anfibio. Sin embargo, podemos hacer lo mismo que hicimos hasta ahora, calcularlo en base a esta imagen. Poniéndola en perspectiva, nos damos cuenta que Gamabunta medía desde los pies hasta la cabeza aproximadamente unos 45 metros de alto, siendo un tamaño realmente gigantesco, cercano a un pequeño monte o varios edificios. Pero sigamos con las bestias de los legendarios Sannin, pues es el momento de hablar de Manda, la gigantesca serpiente que utilizaba Orochimaru. Tenemos varias imágenes en la cual se compara la estatura de Manda con la de Gamabunta, de modo que podemos calcular fácilmente que este reptil en una postura erguida era más alto que Gamabunta. Lo mismo sucedía con Katsuyu, la babosa gigante de Itsunade, de modo que nos podemos dar cuenta que todas estas bestias podían competir fácilmente en tamaño con el mismo Osaru. Pero frente a todas ellas, existe una criatura que tiene un tamaño todavía más descomunal y aterrador. Estamos hablando de la legendaria bestia de nueve colas, el Kyubi, quien con sus colas extendidas y en su forma más monstruosa, superaría los 80 metros de alto, por lo cual es una bestia bastante impresionante. La visión que tuvieron los shinobis de Konoha cuando este monstruo se acercaba a su aldea debió haber sido realmente aterradora. Pero en el mundo ninja existen unas criaturas bastante misteriosas, las cuales son conocidas como Susanos. Al tratarse de una entidad espiritual, el tamaño de un Susano no necesariamente se mantiene igual. Sobre todo si el chakra del guerrero es débil, probablemente el Susano sea un poco más pequeño. Por ejemplo, el Susano de Sasuke en su etapa inicial, que es la del esqueleto, mediría aproximadamente unos 10 metros de alto. Cuando esta forma evoluciona a la de cuerpo completo, se hace más grande, aproximadamente unos 14 metros de alto, y al transformarse en el Susano guerrero, mediría unos 18 metros, pudiendo competir fácilmente con el titán de ataque de Shingeki no Kyojin. Sin embargo, la forma más grande y poderosa del Susano es la del dios Tengu, con la cual no solamente se hace enorme, sino que también puede volar. El Susano en su forma de dios Tengu alcanza tamaños enormes, superando incluso los 80 metros de alto, por lo cual sería más grande que un Osaru, alcanzando un tamaño cercano al zorro de las nueve colas. Pero, ¿acaso no existe en Dragon Ball una criatura que sea capaz de enfrentar en tamaño al poderoso Susano en su forma final? Pues realmente, sí hay otro ser que alcanza un tamaño tan enorme, y que vimos hace poco en el manga. Me refiero al misterioso espíritu del Ultra Instinto. Para acercarnos al tamaño de esta criatura, haremos la misma comparación de siempre. Utilizando esta imagen del manga, nos damos cuenta que en esta postura, el fantasma del Ultra Instinto medía aproximadamente 50 metros, por lo que puesto de pie y en una postura erguida, debe acercarse también a los 80 metros de alto, de modo que podría competir fácilmente con el poderoso Susano de los Uchiha. Pero, ¿qué hay de los dragones divinos como Shenlong o Porunga? ¿Y qué pasa con las demás bestias con cola o el legendario Biyu de las 10 colas?
Pues ciertamente estas criaturas sobrepasan todas las escalas antes mencionadas. Sin embargo, el tiempo ya se nos acabó, por lo que seguiremos con las bestias más gigantescas de los animes en el próximo video de esta serie. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas el próximo. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.